Hola, ¿qué tal, Warriors? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal, Esaú Figueroa Arts, de su servidor. Mi nombre es Esaú Figueroa, yo soy dibujante de cómics e ilustrador. Y esta ocasión les traigo el recuento de un evento que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, llamado Drawing Combat Monterrey, que se llevó este pasado 3 de octubre del 2019 en las instalaciones de Coworking Monterrey. Esta ocasión fui invitado, me invitó la buena raza de Coworking, de las oficinas de Coworking Monterrey. Y yo ya estaba enterado de este tipo de eventos, los veía por ahí en el Facebook. Y se me hace importante apoyar a estos esfuerzos o este tipo de eventos que se realizan, sobre todo que tengan que ver con el arte, que se relacionen con el arte. Y es muy importante porque es una manera de darle su lugar a la comunidad artística, sobre todo de cada ciudad, en este caso de la ciudad de Monterrey. Y número dos, es para generar comunidad y hacer ruido para que la gente se entere que hay mucho talento en esta ciudad, sobre todo acá en el norte del país, al igual que en el centro, en el sur. Hay mucha gente muy talentosa en México, y este tipo de eventos hacen relucir eso, ¿no? Sacan a relucir todo ese talento que está, no quisiera decir desparramado, pero sí, cuando uno se dedica a la ilustración, puede llegar a ser una carrera, una ocupación un poco solitaria. Todos ustedes que me están escuchando seguramente se identifiquen con esto. Entonces, el asistir a este tipo de eventos hace que salgas de tu cueva, que salgas de tu casa donde tú estás generalmente refugiado, trabajando en lo que sea que estés trabajando o dibujando. Y dos, porque el asistir a estos eventos y conocer más gente te facilita el hacer contactos. Quizás muchos seamos muy algo introvertidos y lo único que queremos es refugiarnos en nuestro escritorio o en nuestra computadora para estar dibujando, pero es muy necesario y quizás después realizaremos un podcast al respecto, pero es necesario que salgamos y conozcamos más colegas, que salgamos de nuestra casa, que salgamos de nuestro estudio y vivamos más experiencias, porque esto es lo que vamos a llegar a traducir en nuestro trabajo y es lo que vamos a llegar a trasladar en papel, todas las experiencias y todas las aventuras que nos lleguen a pasar, ¿no? Entonces, de nuevo, yo les recomiendo que tratemos de ir y apoyemos estos eventos. Pero bueno, regresando un poco a lo que fue el evento, yo recibí la invitación por medio de Facebook y la dinámica era, quizás ahorita les voy a poner un par de imágenes. Cuando me comunicaron que iba a estar, eran como una especie de retas de dibujantes. Entonces, se iba a poner un tema y en ese tema los dibujantes íbamos a participar cada quien con nuestra versión. Y al final del round se iba a votar para ver quién era el ganador, ¿no? Así iba a haber eliminatorias y al final iba a salir un último ganador de los ilustradores. Y se iba a llevar la cooperacha de la noche, ¿no? Que se estimaba que iba a ser como mil pesos. Entonces, pues así fue. Me dirigí al coworking en las oficinas en el centro de Monterrey, por ahí en la calle de Galeana. Al llegar me encontré... llegué un poquito tarde porque había mucho tráfico, pero cuando llegué apenas me fijé que estaban terminando de ajustar todas las mesas, estaban ajustando los lugares y de buenas que... no llegó la lluvia a ese entonces porque ese día llovió en el sur de la ciudad, pero en el centro estaba despejado. Así es la ciudad de Monterrey, generalmente no se sabe cómo va a estar el clima. Pero llegué y me topé a varias gente que conocía por ahí, entre ellos estaba Rigo. Un saludo a Rigo si estás escuchando esto, él estuvo conmigo en un curso de dibujo, entonces me dio mucho gusto verlo ahí, él era uno de los participantes. Y también me tocó ya conocer ahí los que iban a ser los combatientes. Conocía, discúlpame si no me acuerdo ahorita de los apellidos, pero me acuerdo más de los nicknames. Me encontré a Carlos de Cranium Studio,
Por fin conocí a este chico Rattlepool. También conocimos por ahí a los otros dos combatientes que iban a. Creo que eran una chica llamada Invader Celes y uno de los que estaban, no sé si organizando o por lo menos iban a ser uno de los expositores, se llamaba Yuyo del Valle. Y por último, creo que también estaba este otro ilustrador llamado Magno Malo. Entonces me tocó convivir con ellos, me tocó platicar con ellos al final. Muy buena raza, muy buena gente. Y bueno, cuando llegamos hubo al principio una mini charla por parte de Yuyo. Nos estaba contando su experiencia, nos contó cómo llegó a la ciudad de Monterrey y cómo empezó a trabajar su trayectoria de la ilustración, ¿no? Es más como una mezcla entre ilustración publicitaria junto con ilustraciones de stock y así varios ejemplos de su trabajo que nos dio. Una vez que se acabó esta charla, procedieron ya a establecer cuáles iban a ser los rounds. En este caso fue al azar. La gente ponía sus títulos o ponía las sugerencias de lo que le gustaría que los dibujáramos hiciéramos y se sacaba un papelito al azar y eso era lo que se dibujaba, ¿no? Entonces el primer round me tocó participar a mí contra Invader Celes y nos tocó dibujar, ahorita se los voy a poner por ahí en la pantalla, nos tocó dibujar pero los conceptos que nos tocaban, honestamente, eso fue digamos que el primer reto que tuve yo porque el dibujar conceptos abstractos a veces se puede dificultar y sobre todo cada round era de 3 minutos, entonces no tenías mucho tiempo para decidir. Entonces ahí es donde estaba lo entretenido y lo chido de estos rounds. Entonces nos ponían un título o una sugerencia y nosotros nos poníamos a chambear, ¿no? Entonces miren, le voy a compartir tantito de cómo estuvieron esos rounds. Segundos. Thank you.
15 segundos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, más arriba. Bueno, y así como pudieron observar, después de tres rounds, digamos que fue el primer round, pero tres caídas, pasé a la segunda, digamos, a la segunda ronda, a la segunda eliminatoria, y el siguiente round fue Cranium Studio contra Yuyo del Valle. Otra vez fue totalmente al azar, dentro de esos rounds que se echaron. Te echaban unos muy buenos conceptos. Yo no estaba familiarizado con el trabajo de ellos, y la verdad está muy muy padre lo que estaban haciendo, sobre todo porque uno tiene que crear así, digamos que en el momento, o sea, el calor del momento, y tienes que idear algo rápidamente y que sea pues de buen trazo, ¿no? Entonces así Cranium Studio y Yuyo del Valle se echaron sus rounds, y de los cuales salió victorioso Yuyo del Valle para pasar a la siguiente fase. Después de esto, hubo un tercer round de Rigo, que se echó una retas ahí en contra de versus, me parece que era Magno Malo. Igual manera, se echaron sus rounds en misma mecánica, y el que pasó de esa ronda fue Magno Malo. Entonces ya teníamos los tres finalistas, que vendrían siendo Magno Malo, Yuyo del Valle y yo. Entonces, después, el siguiente round fue de... O la siguiente eliminatoria por el tercer lugar fue de Magno Malo contra su servidor. Y aquí les tengo lo que pasó en ese round. Observamos. ¿Qué onda, Warriors? Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban a mi lista de correos. Es una lista donde yo envío mis futuros proyectos, mis futuros planes y eventos en donde voy a estar, sorpresas y promociones. Abajo en la caja de comentarios se encuentra el link. Si les late esta idea, por favor suscríbanse. Muchas gracias y regresamos al podcast. Y pues bueno, así fue como después de tres rounds en contra de Magno Malo, él resultó victorioso, el público le dio los votos a él, y el juez fue Picadillo, ilustrador, que de hecho conocí ahí por primera vez, me cayó muy bien. Saludos a Picadillo. Él fue el que tuvo el último voto, pero bueno, ni modo, así pasa a veces, y quedé en tercer lugar. El último round fue de los últimos dos los eliminados, nos quedamos a un lado, y el último round fue de Magno Malo contra Yuyo del Valle. Ellos echaron de nuevo tres ilustraciones muy a su estilo, y bueno, el resultado resultó que les quedaron muy muy padres, muy geniales. Así terminó el día. Al final de cuentas nos quedamos un rato platicando entre todos, y conocimos un poco más del portafolio de cada quien. Había quienes llevaron sus muestras, llevaron su trabajo. Y quedamos ahí platicando muy bien, o sea, muy buena onda, y conocimos un poco más de los artistas, que últimamente ese creo que fue lo más importante, hacer contactos y conocer nuevos colegas para que nos, como les comentaba, para que hagamos una comunidad, para que esto vaya creciendo y quizás el siguiente evento de Drawing Combat Monterrey sea más grande y tenga mucho más público. Entonces, así fue como finalizó este evento. Yo estoy muy... muy contento y muy a gusto que me hayan invitado, y ojalá se vuelva a repetir y vuelvan a,
vuelvan a hacer este ejercicio, ¿no? Este evento. Entonces, yo los invito a todos que si les gustaría participar en este tipo de eventos, inscríbanse y traten de invitar a más gente también para que pueda asistir. Se pone bueno, la verdad estuvo chida la convivencia y ojalá y en las siguientes veces puedan invitar a más banda, ¿no? Entonces, bueno, este es el fin de este mini episodio, esta mini cápsula. Y me gustaría dar las gracias de nuevo a la gente de Coworking Monterrey y a la gente de Drawing Combat Monterrey por la invitación y ojalá y esto se vaya a repetir varias veces y la gente se prenda, ¿no? Entonces, bueno, yo les mando un saludo y espero que les haya gustado esta pequeña cápsula. Ya se aproxima la final de temporada del podcast Café Bocetos. Quería avisarles por ahí para que estén al pendiente. Tenemos un invitado de lujo, un invitado sorpresa. Y bueno, esperemos que les guste a todos. De nuevo, yo soy Saúl Figueroa y les deseo un buen día. Sores.